Mater en el streaming del Tucumano, 13.53 en todo el país, 19 grados, la temperatura, el sol, siempre ayuda, aunque por lo menos esa temperatura se eleve un poquito más. Uno está bajo el sol y no puede no comer mandarinas, por lo menos, y más en este día de poder ver fútbol y poder hablar de la Liga Tucumana de Fútbol. Antes tenemos que palpitar, porque en este comienzo de bloque la mejor opción es poder palpitar. Siguen los playoffs de la NBA, se juegan dos duelos imperdibles, Heat o Sixers, Suns o Mavericks. Pedí saldo virtual para tu cuenta el palpito por WhatsApp al 381-3040-659. NBA, llegando a la parte final, la NBA. Sí, bueno, gran partido de los Bucks, con Giannis en la cabeza, que venció a los Celtics, uno de los partidos de las semifinales, y Golden, que se llevó el duelo gracias a un gran carry. Bien, toda la información de la NBA también aquí. Nosotros nos metemos en este bloque, y este bloque es de la Liga Tucumana de Fútbol, de los partidos de la fecha número 3 que han sucedido este fin de semana. De hecho, hubo partidos el viernes, el sábado, también hoy hay actividad, mañana habrá actividad con la fecha número 3 de la Liga Tucumana de Fútbol. Pero antes quedó pendiente el mejor gol de la fecha número 2. Estuvimos con Nico el miércoles ahí expectantes para pasarlo, sale o no sale el mejor gol, pero bueno, vos estabas en La Rioja, nos quedamos sin tiempo porque estuvimos con muchísimos móviles. Claro. Entonces venimos no dejando la expectativa. ¿Y el viernes no lo pudieron hacer el viernes? No, viene mucha información también. Y el viernes quedamos también de nuevo así. ¿Cómo le gusta hacerlo esperar? Ustedes quisieron que le solucionen las cosas el domingo y ya lo elijan para ustedes no tener la responsabilidad de tomar la decisión. Ya estaba elegido. Es más, no te queríamos Ojalá contar. Siga el que yo creo. A ver, sí. Porque va a ser yo un vi suspenso, los goles de la fecha ahora, número 2. Nico. Yo vi los goles de la fecha número 2. Ojalá siga el que yo creo, porque la verdad que fue un golazo. Esto es lo que elegimos. A ver, vamos. ¿Cuál es el mejor gol de la fecha número 2 de la Liga Tucumana de Fútbol? Qué facha tenés, ¿eh? Se viene el tercero. Siempre elegimos tres goles porque somos tres. El podio. Y vamos con el de bronce, la medalla de bronce. En este caso se la lleva... Nos vamos a Las Palmeras, donde Juan Cabrera para San Antonio mete un golazo de tiro libre desde el vértice del área, donde es un ángulo complicado, pero la roja que le da a la pelota es infernal, muy difícil para el arquero que se le clava arriba. Un gran gol para San Antonio, que ganó 3-1 frente a Bellavista. Bueno, Cabrera es el número 3. Y el número 2, ¿quién será el que tiene el puesto número 2 del mejor gol de la fecha número 2? Viene el segundo gol, en este caso va a ser de Gabriel Valdés, luego de una gran asistencia, la agarra de lleno, picando la pelota, imposible para el arquero. Dejó parado el arquero. Sí, mirá. En el partido en el que este le daba el empate parcial a Santa Ana frente a Graneros, que bueno, luego el verdolaga se llevaría el partido por 3-2. La agarra de lleno, Chino, ¿eh? Es imposible para el arquero, que la ve y solamente la puede ver. Sí, quedó parado el arquero, buen gol. Este es el gol número 2 de la fecha número 2. Más o menos lo había registrado y el 9. Sí, estoy esperando al mejor gol de la fecha número 2. Este es entonces el mejor gol de la fecha número 2. Sí, señor, claro que sí. Este es el gol de... El gol de Carlos Campo para Santa Rosa. Golazo, Tremendo gol. En su victoria como local ante Jones por 3-2, Carlos Campo hizo un doblete y uno de estos goles fue esta magnífica actuación. Bien, maestro. Muy bien, señorita. ¿Le gustó la elección? Muy bien. Me parecía que era la elección exacta. Un golazo. Meter un sombrero en el área y definir antes de que caiga la pelota, lo hace como mejor gol de la fecha número 2 a... Carlos Campo. Pero ¿sabés qué es lo mejor también? ¿Qué? Hablamos con él y tenemos la palabra del mejor gol de la segunda fecha aquí en LTA. Hola, Lili y LTA, muchísimas gracias por haber elegido mi gol. La verdad que estoy muy contento. El gol fue de esta manera. Mi compañero me la tira por encima, la dejo correr un poquito, veo que viene el defensor, le tiro por arriba y defino. Nuevamente, muchísimas gracias, un abrazo. Golazo, gracias a vos, Campos, por los goles que metes en la liga y por prestarte también a explicar ese bonito tanto para Santa Rosa de León Rullés. Campos, y un golazo, fue el mejor gol de la fecha número 2.
La fecha número 2 que dejó 36 goles, un promedio de 2,33 goles por partido. Lindo promedio para arrancar y ver cómo quedamos ahora con la fecha 3 una vez que esté finalizada para sacar el promedio nuevamente de los goles, que son lo que más nos gusta de la liga. Sí, la liga tucumana tiene un gran promedio de gol porque se viven partidos apasionantes y se está jugando la fecha 3 también. Tenemos todos los... Ahí podemos parar. ¿Querés parar, Chino? Ahí podemos parar, porque esto es como cerramos la fecha número 2, ¿eh? Con el mejor gol, para que podamos hacer un cierre. Coronamos la fecha 2. Un poquito de música. Las calles de Tucumán y venimos ya con todo el desarrollo de la fecha número 3. Perfecto. Aparte, estamos llegando a las 2 de la tarde, me parece un momento justo para escuchar buena música. Dale, vamos.